pasa de 2000 vueltas. Es él solo. Yo no estoy tocando nada. Os voy a dar un pequeño truco para poder usar el coche mientras decidís meterle mano, mientras llega el fin de semana, que tengáis tiempo o lo que sea. El truco es ir por encima de las 2000 o 2200 vueltas. Al vosotros ir por encima de esas revoluciones, el coche no suele entrar en Limp Mode, que es lo que hace que te limite a 2000 revoluciones, que es insufrible conducir con esas revoluciones. Yo para subir una cuesta me he tenido que meter en el Zen, vamos, hasta que lo he descubierto, que si llevas el coche un poco alto de vueltas, vamos, digamos a partir de 2500 revoluciones, no te sale el testigo y no te limita. Se ve que entra el aire más fuerte o algo y entonces no te limita. Es un pequeño truco que puedes usar mientras os decidís a arreglarlo. Lo que sea, se os limita a 2000 revoluciones, o sea, os sale el fallo testigo. Lo que podéis hacer no es recomendable, pero yo lo he hecho porque me ha pillado adelantando en la autovía o me ha pillado subiendo una cuesta y era peligroso y se me ocurrió y funciona. Apagar y arrancar el coche, o sea, sin tocar ningún pie en el acelerador ni el embrague ni nada. Simplemente quitáis contacto y dais contacto en marcha, tal cual, no lo hagáis en curva. Por si el volante se bloquea, aunque no suele bloquearse, pero quita y da el contacto. Entonces el coche se apaga y se enciende y se resetea y se quita la limitación. He terminado de arreglar, o sea, de limpiar la EGR completa. Fijaros el ralentí, lo estable que es, nada de aceleraciones sola ni nada. Totalmente estable. Totalmente. Tras de montar esto, que son un par de tornillos, son 6 tornillos, salemos fácil. Estamos usando desengrasante y esto que hemos comprado también en el Carrefour, limpia grasa de horno, 1 euro y pico. Llenamos. De todo. Esto igual, lleno también, por todos lados. Lo dejamos, pues, unos 5, 10 minutos, 15, para que veáis. Y lo enjuagamos, y repetimos hasta que salga limpio. Yo lo voy a enjuagar ya para que lo veáis. Vamos a enjuagarlo, tengo que decir que es ya la quinta vez que lo hago. Aún así sigue saliendo tú. Y es la quinta vez. Tras unas 10 veces con lo otro, me he dado cuenta que con esto sale mejor. Amoníaco muy fuerte, vamos, bolbón. Y H7, vamos, yo estoy dando lo que tengo aquí en casa. Voy a echar lo que sea, quitar gasa. La cuestión es que salga todo lo negro, todo se quede limpio. Por dentro igual lo que le echéis, bueno, dentro de lo lógico. Llenamos de agua un poco para rebajar e incluso para que se llene entero. Y lo dejamos 5 o 10 minutos. 10 minutos, vamos para ver. Y vamos a salir. Ya habíamos hecho ya. En 10 veces he perdido la cuenta. Entre 10 y 15 veces ya, por lo menos. Thank you.
Bueno, y ahora repetir hasta que nos cansemos, hasta que salga limpio. Sería un milagro. Esto debe de volver bien. El mío se quedaba pillado un poco. Le he metido aire a presión por aquí, por aquí, por ahí, por todos lados y ya. ¿Ves? Soltarle vuelve. Antes lo soltaba y se quedaba pillado. No he tenido ocasión de grabarlo, pero ¿ves? Ya va perfecto. También hay que comprobar eso tal. Tanto esto debe de volver bien. Como esto. ¿Ves? Mientras todo eso funcione. A no ser que el problema esté en el motorcillo, lo cual dudo, seguramente con limpiarla se soluciona el problema. Bueno, pues este vídeo lo grabé hace un mes y lo estoy editando ahora, así que llevo un mes tras la limpieza de la EGR y no me ha vuelto a salir el fallo ni una sola vez. El rentí sigue estable, el coche parece que va más fino y ya está, no ha vuelto a fallar, por lo cual se ha solucionado simplemente con limpiar la EGR. No me he gastado ni nada. O sea, lo único, el quitagrasa y el otro limpia horno que usé también, que costó 1 euro y pico en Carrefour. Vamos, un par de euros me ha costado. Y en la mayoría de los talleres me decían que habría que cambiar la EGR. Lo que supone mano de obra más la pieza, que es cara, y no ha hecho falta. Simplemente con limpiarla se ha solucionado.